En Villa Vázquez, tras las solicitudes realizadas a través del alcalde Henry Castro al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, hoy dejan iniciado los trabajos de la conexión cloacal en 1,000 casas de ese municipio. No, esto es algo que se venía reclamando hace muchísimos años, una problemática que nos atañe a todos los municipios. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, van a ver muchas aguas pululando por nuestras calles. Esas aguas es porque hay más de 1,000 viviendas que no están interconectadas al sistema cloacal. Arrojan las aguas a los contenes, nos dañan acera, contenes, el asfalto, dañan los badenes. Nadie, absolutamente nadie, había querido encarar esta situación. Nosotros tenemos 3 años dándole seguimiento a esta situación con el director de INAPA. Se nos prometió y hoy se está cumpliendo. Pedirle a la población que cooperen, a la ciudadanía, que abran las puertas de su casa, que faciliten todo lo que se va a hacer aquí, que es algo que viene a redundar en el beneficio de todos. Y cabe destacar, lo más importante, aparte del impacto que esto va a generar en el municipio, es que será totalmente gratis. Se estarán invirtiendo millones de pesos para que los ciudadanos no tengan que gastar, porque aquí hay conexiones que cuestan entre 8, 15, 20, hasta 30 mil pesos, y la gente de escasos recursos no puede manejar esa situación, y por eso nosotros trabajamos para tener este proyecto totalmente gratis. Según lo expuesto por el representante de esa institución, se realizará una inversión aproximadamente de 40 millones de pesos, mismas que refleja el compromiso del INAPA en mejorar las condiciones de saneamiento de las comunidades. Con este primer Picasso hoy, nosotros seguimos comprometidos con seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente, y desde el INAPA hoy iniciamos la conexión a 1,000 viviendas, conectándole su acometida para nosotros poder, esas aguas que andan por las aceras y por los contenes en este municipio de Villa Vázquez, reducirla en más de un 90%. Desde el INAPA, a través de Wellington Anón, un compromiso que habíamos hecho directamente con toda la Junta de Vecinos, igual que con el alcalde Henry Castro, hoy damos inicio para nosotros ver mejorar la calidad de vida de nuestra gente de aquí de Villa Vázquez, que toda una vida han tenido todas estas aguas servidas, corriendo por toda la acera y todos los contenedores de este municipio. Es totalmente gratuito, no importa el partido que pertenezca. 1,000 viviendas para igual cantidad de familias de este municipio. Quiero aprovechar para darle las más infinitas gracias a todo el equipo que trabajó con nosotros haciendo el levantamiento de estas más de 1,000 viviendas, a todas las juntas de vecinos en representación de su presidente José Luis Vargas, a los pastores que se involucraron en este proyecto. Es decir, esto fue algo que la sociedad civil se empoderó, tenemos un municipio empoderado. Estoy muy agradecido de toda esa gente, la prensa que cubría todo esto, así es que yo quiero que le demos un aplauso a ese gran equipo que estuvo con nosotros. Feliz y contenta, porque ya se va a resolver un problema que por mucho tiempo hemos venido como sociedad civil, como junta de vecinos, pidiendo que se conecten las personas que no están conectadas al sistema cloacal. Venir el presidente y autorizar al compañero Wellington Arnó a que nos realice el... que nos conecte a la cloaca más de 1,000 viviendas, eso significa un gran paso, un desarrollo. Entiendo que eso es un palo por los 340 o 330, porque en verdad viene a impactar mucha gente que necesitan que se le conecte, porque no cuenta con los recursos, y además eso va a corregir las aguas que andan pululentas en los badenes. Que Villa Vázquez en este día ya se empieza a trabajar con el sistema cloacal. Cada casa, cada familia se va a beneficiar de este proyecto que el gobierno ahora mismito está implementando. La intervención en esos hogares se debe a la falta de recursos económicos de muchas familias que no habían podido conectarse por la falta de dinero, pero tras las constantes inundaciones aún esperan que puedan solucionar el drenaje pluvial que tanto daño hace en la provincia y al transporte que comunica con otras localidades. Esta y otras informaciones llegan a ustedes gracias a Coxsano, Industria San Miguel, Banreservas y Presidencia de la República. Desde Montecristi, Rosa Iris Mercado.